El Palacio de Gobierno de Yucatán comenzó su construcción el 2 de abril de 1883. Antes, en este espacio al norte de la Plaza Grande, existieron las Casas Reales, asiento del poder civil de la provincia de Yucatán durante el periodo colonial, y que fueron demolidas en enero de ese año por resultar insuficientes para alojar el poder ejecutivo del Estado. Inició el proyecto el ingeniero Olegario G. Cantón y lo concluyó el ingeniero David Casares. Duró casi 9 años su construcción debido a la falta de recursos. Se inauguró en una velada el 15 de septiembre de 1892 por el gobernador Daniel Tracolis. El edificio es de estilo ecléctico neoclásico. Las columnas fueron realizadas por el escultor Eugenio Canché y la escalinata se hizo en cantera de Ticul. El Salón de la Historia alberga una serie de murales realizados por Fernando Castro Pacheco en los 70 que narran la historia de Yucatán desde el pensamiento maya, pasando por la independencia hasta pasajes tan duros como la venta de mayas a Cuba. Sígueme para más historias.